Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a un miércoles más de charlas del Grupo de Estudios sobre la Mujer. Muy buenas tardes, Sol. Hola Leti, qué gusto encontrarnos, qué maravilloso encuentro tendremos hoy y de verdad que le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. Este es uno de nuestros encuentros internacionales que de verdad hoy se viste de gala. Exacto. Justo para cerrar lo que hemos hecho a lo largo del mes de este ciclo de charlas a lo que titulamos Todo lo que quieres saber de sexualidad y no te atreves a preguntar. Y hoy tendremos, como bien dices, una participación virtual muy importante que nos acompaña la doctora Isabel Gamboa Barbosa. Y me gustaría que me dieras una breve reseña de todo lo que hace, de todo el trabajo que hace la doctora. Pues primero reconocer que es una mujer bastante de avanzada, es una mujer de estandarte, no solamente en su país, sino de la región, y lo cual pues hace como muy meritorio que podamos nosotras presentarla en esta sesión. Ella es doctora en estudios de la sociología y la cultura de la Universidad de Costa Rica, fíjate. Y también uno de los temas importantes que ella trabaja es el tema de la violencia sexual. Y bueno, pues ahora tendremos con nosotras precisamente esta, ¿no? Es una catedrática de formación sólida en teorías sociológicas, junto a los conocimientos que ha adquirido de otras disciplinas, tales como la historia, la literatura, la filosofía y el psicoanálisis. Al mismo tiempo, ha realizado varios proyectos de acción social. Ha participado en diversas investigaciones académicas, ha realizado diferentes investigaciones. Ella es doctora del posgrado de estudios de la mujer en Costa Rica. Sus últimas publicaciones, de verdad que son muy interesantes. Habla de la civilización de los cuerpos, las pedagogías sexuales y de género en la educación primaria costarricense. También, ¿qué hacemos con el odio, daño y afrontamiento ante el matonismo contra la variedad sexual de género, educación en la primaria, la civilización de los cuerpos y los géneros? Y en realidad, como una mujer de avanzada, ha podido plasmar a través de estas disciplinas, de verdad, un enfoque muy, muy minucioso y crítico sobre la situación que vivimos las niñas y las mujeres en este sistema, ¿no?, heteronormativo que pues domina, que genera violencias y que atraviesa los cuerpos de las mujeres y las niñas. Y es bien importante poder reconocer que este tema de violencia sexual lo define la Organización Mundial de la Salud como todo acto sexual, tentativa, comentario o insinuación sexual no deseado, así como a las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Interesante, Sol. Vamos a dar pie entonces y la bienvenida a la doctora Isabel Gamboa para esta conferencia magistral que se titula La violencia contra las mujeres, señorío y exterminio. Muy buenas tardes, doctora. Hola amigas, ¿cómo están? Me hace muy feliz estar con ustedes y con todas las personas de México, de Costa Rica y de otros países que nos acompañan. Gracias en particular, en especial a Soledad Venegas, con quien me une un afecto especial, entrañable, por la invitación directa que me hiciste, Soledad. ¿Empezamos de una vez o...? Claro, sí, pues te damos el escenario, Isabel. Sí, es cierto, nos encontramos en el camino y fuiste una de las mujeres tan sororas en este encuentro mutuo y que de verdad que lo aprecio con mucho cariño y por ello estamos hoy reunidas aquí para que también conozcan de todo eso que has hecho, toda esa alma tan sorora que tienes, y que nos puedas compartir toda esta riqueza que traes de conocimiento para que las personas de verdad conozcan un poco de ti a través de esta conferencia. El espacio es tuyo, bienvenida, y te escuchamos con todo gusto. Muchas gracias. Gracias al Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Quiero empezar dándoles la bienvenida también. Les comento que mi conferencia está dividida de manera artificiosa, es decir, solo con fines analíticos y expositivos, en dos momentos. El primero, que es sobre la importancia de la interseccionalidad, y el segundo, es que es un análisis sobre lo simbólico en el tema de la violencia sexual.
Me permito comenzar con una anécdota personal. Hace unos pocos meses estaba yo frente a un parque público, estaba haciendo ejercicio y miraba el parque y lo miraba, ¿no? Me preguntaba si podía entrar, es decir, si era seguro para mí entrar. Y realmente quería entrar porque era un parque muy lindo, ¿no? Era con cuestas, con árboles, pero también había lugares como ocultos. Y en eso pasa una mujer mayor y me pregunta, ¿quiere entrar? Y sin que yo le contestara, me dice, ¡entre! Y le contesto, me da miedo. Y me contesta ella, si le da miedo, no entre, mamita, no entre. Creo que esto ilustra lo que vivimos las mujeres en general, ¿verdad? Con respecto al miedo a la violación, eso es lo que expresan, por ejemplo, las cada vez más muchachas que andan con perros de traba, ¿verdad? Haciendo ejercicio para cuidarse, o las mujeres que compran armas o que aprenden técnicas para defenderse, o lo que hacemos muchísimas, que es evitar ciertos lugares a ciertas horas, ¿verdad? El miedo a la violación, les propongo a ustedes, nos cerca, establece un cerco alrededor de nosotras, y la violación en sí misma es una arma de guerra. Una arma de guerra en el sentido figurado, porque nos cerca, como les dije, nos controla, limita y afecta las decisiones que tenemos con respecto a cómo movernos, pero también es una arma de guerra de forma literal, ¿verdad? El uso de las violaciones de mujeres del bando contrario actualmente para embarazarlas sigue siendo muy común, y el entrenamiento de perros en situaciones de guerra también para la violación de mujeres. Esto que he introducido brevemente, dije que lo vivimos todas las mujeres en general, pero de manera diferente. Y aquí entra a jugar el punto de vista de lo interseccional. Las niñas, por ejemplo, las niñas pobres del campo o de los barrios citadinos de nuestros países, no lo viven igual. Hay una práctica en algunos países de América Latina, y yo para el caso de Costa Rica lo investigué, de dar a las niñas a algún hombre que tiene algo, que tiene algún recurso económico, se las entrega por un rato para luego pedirles prestado. O sea, es un intercambio, una trata indirecta, ¿no? Entonces es común que el papá o la mamá le toca la puerta al vecino, le deja a la niña, no hace falta hablar nada, vuelve por ella a las 2 horas y a los 15 días o un mes le dice, fulanito, que ocupo que me preste plata, ¿no? Eso encontré yo en un estudio que hice unos años. También encontré que las niñas nobes de una etnia de acá de Costa Rica, las niñas indígenas de nobes de una etnia panameña indígena, que habitan en la casona de Cotobruz, enfrentan lo mismo, ¿no? Son intercambiadas o intercambiables con el suquia o con otros hombres de la comunidad en busca de prosperidad familiar. Pero, dije que lo mismo, pero diferente, ¿no? Porque además estas niñas tienen que sobrevivir a una cultura que las mantiene como las portadoras de la tradición, ¿verdad? Con un anclaje comunitario que tiene una enorme carga, como sabemos las mujeres, ¿verdad? La responsabilidad que se carga a las mujeres indígenas, de ser las portadoras de la comunidad, o sea, de portar una tradición que muchísimas veces se vuelve contra ellas, limita mucho más el paso a la libertad y las vuelve mucho más vulnerables para la violencia sexual, entre otras cosas. En estas comunidades yo encontré que incluso, fíjense ustedes, las mujeres, las maestras que son mestizas, es decir, lo que la gente llamaría blancas, pero no somos blancas, somos mestizas, tienen que usar diariamente el traje típico largo en esas comunidades para poder ser maestras. Pero los hombres de la comunidad visten como quieran. Incluso me llamó muchísimo la atención porque mientras veía a las mujeres de todo tipo y de todas las edades y en todos los oficios vestir con ese enorme vestido largo,
vi a un muchacho indígena sobre un caballo que andaba vestido con una camiseta de Superman y me pareció muy simbólico, ¿no? No es lo mismo tampoco, por ejemplo, en el caso de las mujeres negras que lidian con la violencia, como cualquier otra mujer, pero que además lidian con el estigma de ser ellas mismas, ¿no? Según la lectura racista, violentas a su vez, ¿no? Y con la culpa de que si denuncian el racismo, por ejemplo, de un marido negro, son responsabilizadas por su comunidad de fomentar el racismo, ¿verdad? Están llamadas a guardar el secreto. Y sí, reitero que el análisis de la violencia sexual contra las mujeres tiene que implicar necesariamente en el enfoque interseccional del cual Kimberly Williams creció, es una de las autoras, digamos, más conocidas, ¿no? Que señala que son aquellas categorías que generan un sufrimiento particular o que generan privilegios, que a veces yo no sé si son privilegios o si son nada más que nos salvamos, digamos, de algo, ¿no? Eso habría que reflexionarlo un poco más. Sobre todo porque a veces lo de los privilegios se menciona, no digo que lo haga así Williams Crenshaw, casi como con rencor, casi como con desquite, ¿verdad? Bueno, deberíamos de empezar a alegrarnos que algunas se libren de algo, ¿no? En ese sentido, nos hace falta darle además un contenido subjetivo a estos discursos cuando hablamos de la violencia sexual. Ya ustedes notan que se habla con mucha ligereza, con mucha facilidad. Nos falta darles un contenido subjetivo a esos discursos, ¿verdad? Porque ya no conmueven, pero también tenemos que hacer algo más para enfrentar la naturalización y la deshistorización con que se ven, ¿no? Que implica que estos discursos no son palabras sobre cuerpos generales, sino sobre cuerpos específicos, que se trata de la vida específica de mujeres específicas marcadas desde su nacimiento como eso, como mujeres, desde su nacimiento. Las cosas así, ya lo han dicho Ochi Curiel, Yudelquis Espinosa, Breni Mendoza, María Lugones, entre otras, estamos en deuda con la visión, con las palabras de las niñas y las mujeres indígenas y negras, por lo menos, ¿no? Voy a concluir esta parte, pues esta primera parte de mi presentación, con un caso ahí, un pequeño caso que he construido para ilustrar, si me permiten, cómo funciona la interseccionalidad, ¿verdad? En este caso, la etnia, la edad y la clase. Supongamos una adolescente negra enviada por su familia como empleada doméstica a una casa donde su patrón la abusa sexualmente. ¿Tiene la misma oportunidad de defenderse y denunciar? No. Lidiará, tomen nota, con que su familia la obliga a trabajar, porque ocupan la plata, la clase, ¿no? Con que la familia del abusador no le creerá a la empleada, la clase, que además en este caso la raza también, la etnia, porque es negra, ¿no? Lidiará además con los estereotipos que la representan a la niña como sexualizada, siendo que más bien se les hipersexualiza, ¿no? También lidiará con la asociación maliciosa que se hace entre negritud y lo recreativo o lo divertido, ¿no? Y con que se les representará como moralmente inferior. Si fuera una niña indígena, sería una mentirosa o una taimada. Yo no sé, Soledad, si vamos a hacer aquí un corte para algunas preguntas o... Justo ahora tenemos algunas de las preguntas y queremos puntualizar algunos puntos. ¿Gustaría Sí, leerlas? bueno, primero mencionar que hay muchos saludos de parte de las personas que nos están viendo. Le dan la bienvenida a esta charla internacional y la licenciada Jimena Avellaneda le da las buenas tardes y la bienvenida a esta conferencia. Así también como una pregunta que nos envía Bruno Cobos, en el que expresa que si el que se produzca el miedo es bueno o malo para el ser humano, nos pregunta.
Tenemos un comentario también de él respecto a lo que nos estaba comentando acerca de la vestimenta, y dice que esta situación también se presenta aquí en México y específicamente con las mujeres chamulas de su querido Chiapas, en donde visten ropa típica, dice, y los hombres se visten con ropa normal. Entonces creo que va un poco ligado a lo que usted mencionaba, con esto de que cómo se ejerce ese poder o cómo los hombres ejercen ese poder sobre las mujeres y niñas de cierta manera, respecto hablando de la violencia sexual. Entonces, no sé si podemos ir abordando esta primera pregunta y vamos sí. a esperar que se vengan más comentarios. Gracias, sí. No tenemos que tener ningún temor de interpretar la obligatoriedad de la vestimenta, de seguir la tradición con la vestimenta, entre otras cosas, como un secuestro de la libertad de las mujeres, ¿verdad? No, yo no acepto el temor a parecer racista, por ejemplo, por criticar estas cosas. No acepto tampoco, ¿verdad?, el relativismo cultural que lleva a tanta gente a justificar lo innombrable contra las mujeres, alegando que son costumbres culturales. Recuerdo, por ejemplo, que hace muchos años trabajando el tema de la infibulación con mis estudiantes y poniéndoles a discutir, la mayoría opinó que había que respetarlo, que había que respetar la práctica de cortar y coser los labios de las niñas, los labios vaginales de las niñas, porque era una tradición cultural, ¿verdad? No tiene Oriente la misma actitud cuando se trata de otras atentados contra los derechos humanos, que no tiene a las mujeres como víctimas, ¿verdad? Con respecto a esto otro que dice Bruno, bueno, es una pregunta muy general, ¿verdad? O sea, que no habla del miedo en las mujeres, que habla del miedo, digamos, en los seres humanos. Bueno o malo, Bruno, no, los seres humanos somos bastante, bastante más complicados y pocas cosas se definen así, excepto lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Pero no lo que tiene que ver con sentimientos. Yo sé que, y probablemente estás pensando en esto, que se ha argumentado que el miedo en la evolución de la especie humana nos ha servido para prevenirnos y para defendernos y para huir, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso específico de las mujeres, el miedo a la violación o el miedo a hablar en público, el miedo a no ser aprobadas, el miedo a no ser buena madre, a no ser buena hija, a no ser buena amiga, buena profesora, buena esposa, nos ha paralizado, no ha producido nada. El miedo lo que hace es que atenaza, agarra, ¿no? Entonces, si tuviera yo que sobresimplificar, entonces tendría que decir que es malo para nosotras, ¿no? Sí, parte de eso, en unos relatos de mujeres indígenas oaxaqueñas, una vez que se abordaba el tema de la violación, ellas comentaban en esos relatos que era bien común en la comunidad ver que si no el 100%, creo que era como en palabras de ellas, todas las mujeres y niñas del pueblo hemos sido violadas, ¿no? Y sí es cierto en el tema de estadísticas negras, ¿cómo se le denominan? Porque hay quienes se atreven a denunciar y hay quienes por miedo, y ese miedo que paraliza, ese miedo de la exclusión y del costo social que implica para una mujer hacer la denuncia, por lo que fue o pudo haber sido algún familiar cercano o el padre o el abuelo en la casa, que el costo social es bien alto y la culpa sigue recayéndose en la vida y el cuerpo de las mujeres. Como en estas dinámicas que sí las cuestionamos desde el término de una idealización cultural, por supuesto que es algo que no es correcto, ¿no? Que no es digno en la vida de las mujeres, porque nos atraviesa y nos desarticula. Este contrato sexual que dice Carol Patman realmente es cómo va a destruir este pensamiento basado para ellos en un pensamiento del contrato social y para ellas en un contrato sexual. Como en estas cuestiones van a estar
implícitas y tácitas en este, en esta conformación social, y que al final de cuentas nos va a ir relegando, ¿no? Nos va a ir sometiendo, como dice Bourdieu, o como nos está planteando en toda esta cofradía masculina que menciona Rita Sagato. Entonces, sí, bastante interesante el posicionamiento y el análisis crítico desde estas miradas de las mujeres, y que están bien permisivas desde los puntos de vista y desde estos espacios de reservas indígenas, ¿no? Espacios indígenas, espacios comunitarios, mujeres afrodescendientes, o incluso desde las colonias o la ruralidad, que se ve más marcado, ¿no? Todavía este ejercicio de poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, y que ahora se traslada también a estos espacios digitales, ¿no? Así mismo. Quiero cerrar, me parece importante mencionar algo críticamente, y es que en la interseccionalidad, este análisis, no debería o debiéramos de criticar que se preste para fragmentar y para condenar, ¿verdad? Algo dije hace un rato. Y creo que hay una tendencia en América Latina de usarlo como la plataforma para ningunear a ciertas mujeres, para fragmentar y para crear una jerarquía donde parece que estamos en competencia de quién sufre más, quién se lleva más aplausos, quién se lleva más, más plataforma, más reconocimiento, más financiamiento. Entonces, siempre tenemos que ser críticas, incluso de las propuestas tan críticas como esta, ¿verdad? Porque si no, terminamos en un púlpito, en un confesionario y en una iglesia, actuando por fe y pegando pancartas, ¿verdad? Las mujeres herederas, como somos, del feminismo, es decir, de más de 300 años de ilustración, lo que tenemos que hacer, sobre todo, es ejercitar el pensamiento, la reflexión, la razón, pensar, pensar y pensar. Ok, voy a retomar entonces con esta segunda y última parte que he llamado como una discusión simbólica, ¿verdad? Una pregunta: ¿por qué se viola y acosa o acosa sexualmente a las mujeres? La primera respuesta, que ustedes se la saben, pero de memoria, porque pueden culparnos, ¿verdad? Y voy a citar aquí a la primera mujer escritora profesional que conocemos en la historia, la medieval Christine de Pizan, que nació, fíjense ustedes, en 1364, y ella dice con respecto a este punto: me da pena, me causa indignación oír a los hombres repetir que a muchas mujeres les gusta ser violadas, aunque protesten, que sus protestas son solo palabras, dice Christine de Pizan, escribe en 1364. ¿Por qué el encierro, sigo preguntando, en conventos era una salida a la liberación y la seguridad frente, o sea, era la única opción para sentirse seguras y libres, frente a la violencia masculina para las mujeres adineradas de la Edad Media? O sea, cuando podían, preferían encerrarse. ¿Por qué? Empecemos a discutir un poco esto. Por algo que dice, por ejemplo, Sheila Jeffrey. Dice ella que los derechos sexuales de los hombres han incluido e incluyen siempre su derecho a asediar y aterrorizar sexualmente a las niñas y a las mujeres, y que los estados los protegen esos derechos sexuales de los hombres, no protegiendo a las mujeres. Y Ana de Miguel agrega que la base sobre la que nos educamos, es decir, la mitología griega, la cultura griega, la tradición griega, está llena de violadores como Zeus y de mujeres culpables, ¿verdad? En esa misma mitología. Todas son culpables de ser violadas. Entonces, no solamente, por eso es que no solamente ya no conmueve que violen a una mujer, sino que da cólera, ¿verdad? Continúa afirmando Ana de Miguel que la revolución sexual fue una revolución patriarcal. Hay algo que ganamos, sobre todo desde la cierta diversidad sexual, de identidad, ¿verdad?, de deseo sexual. Pero sobre todo, dice ella, lo que se ganó fueron lo que ganaron fueron los hombres, que pudieron construir ahí sus arenes, y entonces ya no conformarse solo con la esposa, sino tener un montón de mujeres liberales, ¿no?, a su disposición.
y que la cultura de la violación implica asociar de manera emocional el sexo con la violencia y con la humillación. Si no, bueno, hay con solo ver la pornografía, ¿no? Y para ella, oigan ustedes, los hombres pasaron en el desarrollo, digamos, en la evolución, que los hombres pasaron de ser proveedores a ser folladores, ¿no? O cogedores, diríamos, en Costa Rica. Y dice Christine de Pizan de nuevo, no es que sea cosa de un hombre o dos, ni que le importe a mucha gente, digo yo, ¿no? Christine de Pizan nos ilustra sobre este problema y me permito leerles. Dice ella, me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y en tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos. Ni siquiera se trata de ese Mateolo. Mateolo es el autor que ella está criticando en ese manuscrito. Que nunca gozará de consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia, dice de Pizan. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, la lista sería demasiado larga. Parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia, mala por naturaleza, siempre se inclina al vicio. Y vuelvo con mi pregunta, ¿por qué se viola a una mujer? Porque se puede. Porque no es suficientemente malo hacerlo, porque no indigna ni escandaliza lo suficiente. El concepto que está muy de moda hoy en día, y que alguna gente lo usa no con exactitud, de Hannah Arendt, de la filósofa alemana, el de la banalidad del mal, ilustra un poco por qué se puede. Porque está la violencia sexual dentro de una lógica y una estructura institucional tan bien organizada, reglada, burocratizada, que incluso aquellos espacios y agentes que deberían de atacarla la reproducen. Y porque nadie quiere enterarse de que eso pasa. Y si se entera, digo, porque con solo abrir el periódico todos los días uno se entera, nadie se siente mal por no hacer más, ¿no? ¿Por qué? Porque además no importa mucho, pues las mujeres no valemos. Aquí uso un concepto de Elsa Drukharov, que es la angelización de las víctimas. Ella sostiene que por nuestra tradición judeocristiana, para que una víctima sea considerada tal, tiene que ser inocente ante la sociedad. Y las mujeres somos víctimas no inocentes. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Siempre somos culpables. Hay varios videos, varias seguidas de videos en TikTok que ilustran muy bien esto. Por ejemplo, hay uno donde un ladrón, un maleante guapo, ataca a una mujer y le dice, ¿le robo o la violo? Y ella le contesta, viólame, ¿no? Somos de víctimas sacrificiales, además. Todo esto es por qué nos pasa, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen? Somos víctimas sacrificiales a quien se le puede. El concepto de víctima sacrificial, que lo he tomado de Girard, define a aquella persona a quien se le puede ocasionar daño impunemente. Es decir, voy a dañar a alguien y no me pasa nada. Porque nadie va a intentar tomar venganza. Nadie va a intentar decir, ¿cómo le hiciste eso, ¿no? a las mujeres? Y permítanme que ponga dos ejemplos de cómo es tan natural que nos pase que nadie haga nada, que cuando alguien hace algo, se califica en la esfera de lo extraordinario de mala manera, ¿no? Es el caso de Nobukonga Campi, de la provincia de Cabo Oriental en Sudáfrica, que en el 2019 la llamaron Mamá Leona. Vean ustedes la metáfora zoológica. La llamaron la prensa y la llamó Mamá Leona porque asesinó al violador de su hija, que se llamaba Sipokasi. Esta metáfora, llamarla Mamá Leona, ilustra lo poco humano que parece el gesto de ella. Y el otro caso es el de Mari Carmen García, que tal vez sea más familiar para ustedes, una madre, una mujer de Alicante, España, cuya hija había sido violada por un hombre que fue encarcelado, ¿verdad? Que cuando sale, se topa con ella y le dice cómo está su hija, ¿no?
Ella en el año 2005, ella lo asesina. ¿Y sabe qué dijeron de ella? Que tenía un trastorno mental. Este estatus devaluado que tenemos, que se funda efectivamente, como ya adelantó Sole, en un pacto, que además es un pacto de negativo, y aquí retomo acá eso, o sea, un pacto que se niega de manera espectacular, ¿verdad? No es solamente que se dice no, no, es que está compuesto por una serie de mecanismos que hacen que incluso se niega porque no existe, pero también porque cuando sucede se tergiversa, ¿verdad? También para el caso de Costa Rica, bueno, yo lo investigué, ese pacto sexual, en mi último libro. También María Flores Estrada Pimentel, ella hizo una investigación y encontró que hubo un pacto entre hombres comunistas, católicos y liberales en la fundación de nuestro Estado Social, ¿verdad? Que es la política sexual de la reforma sexual, como le llaman. Y sí, como dijo Sole, Carol Pateman, Gail Rubin y otras han hablado de este pacto que ha fundado Occidente, ¿verdad? Que implica que la dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un igual acceso sexual a todas las mujeres es uno de los puntos del pacto original. El contrato social, que es de los hombres, como bien dijo Sole, es una historia de libertad, asegura Pateman. Y el contrato sexual es una historia de sujeción, ¿no? Así los que pactan son hombres que tienen, además, fíjense ustedes, todos los hombres en general tienen un estatuto de dignidad que las mujeres no tenemos. Ninguna, ¿no? Y el hecho de que cualquier hombre pueda acceder sexualmente a cualquier mujer ilustra poderosamente ese punto, que nosotras estamos fuera de la ley. O sea, no estamos dentro de logos, no estamos dentro de la palabra, dentro de la razón o el pensamiento, y los hombres sí. Y quien no habla no existe simbólicamente, no tiene importancia lo que le pase, no es digna de escucha. Es un poco a lo que se refiere Spivak cuando se pregunta, ¿puede el subalterno hablar? Y concluye, no, no es que no hable, es que su palabra no resuena, ¿verdad? Los hombres son los que por naturaleza tienen la palabra. De hecho, yo no sé si ustedes se han fijado, amigas y amigos, pero los hombres no paran de hablar. No paran de hablar. Y si te escuchan 5 minutos, después tienes que escucharlos 2 horas, ¿verdad? No paran de hablar. Porque son los portadores de la palabra. Todos. A la esposa no le paran de hablar. A las visitas, ¿verdad? Yo tengo un caso ahí de que, ¿por qué no vamos donde fulana? No, porque el marido no para de hablar y no nos deja hablar con fulana, con la esposa. Y se dice, sin embargo, que nosotras hablamos mucho, fíjense ustedes. Claro, lo que pasa es que nosotras no tenemos nada que decir. Y como solo cháchara hablamos, solo bla, 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 cualquier cosita que hablemos es mucho, ¿no? Incluso para otras mujeres, lamentablemente. Los hombres de esta manera siguen dictando todavía hoy la ley y la costumbre. Por eso es que no pasa nada con la violencia sexual. La ley y la costumbre siguen siendo masculinas. Y a partir de esto, vean ustedes cómo se teje una red que pedazo a pedazo hace muy natural, no solo hace que suceda la violencia sexual, sino que la hace muy natural. Retomo aquí una frase, una propuesta teórica de Achille Mbembe, el concepto de necropolítica, aunque él, curiosamente, un pensador contemporáneo, no se le ocurre meter a las mujeres en este análisis, que él dice que opera en la necropolítica con una fragmentación territorial y una prohibición de acceso a ciertas zonas. Fíjense ustedes qué más que nos pasa a las mujeres, que debido al uso de la violación y del acoso sexual y callejero como armas, estamos acorraladas espacial y temporalmente. Quedarnos en la casa, no salir de noche sin estar acompañadas de un hombre, no transitar por ciertos lugares, no ir, no emborracharnos, ¿no? Como si además en la casa estuviéramos seguras. En este mismo orden de casos, la historiadora inglesa Judith Walkowitz, ella ubica que este discurso de peligro sexual, porque fíjense ustedes, además, claro que tenemos miedo, pero más hay un discurso de peligro sexual de no salga a esta hora, no se emborrache, no haga esto, porque la pueden violar, o sea, es un discurso. Ella lo ubica en Londres de finales del siglo XIX
Y que partía de discursos legales, científicos y médicos de la época, ¿verdad? Que lo que intentaban era controlar a las mujeres. Y con un supuesto, se fijan, deseo de protección, ¿no? En esa misma dirección, el antropólogo Claude Lévi-Strauss confirmó, digamos, la estructura, que las estructuras de parentesco, es decir, cómo nos organizamos en las relaciones que tenemos, en la construcción de familias y eso, las mujeres son puestas en circulación, han sido tradicionalmente puestas, hemos sido en circulación por los hombres como un objeto de mediación y de alianza, como parte de un sistema de intercambio de regalos donde nosotros somos el regalo más cool, ¿verdad? Fíjense la vigencia que tiene esto cuando están con las cheerleaders o con las, no sé cómo se llaman, las mujeres estas que le dan un beso al que gana, por ejemplo, el Giro de Italia, ¿verdad? O sea, o las monjas ahí, atendiendo a los curas. Entonces, el contrato sexual genera un lazo en que las mujeres somos depredadas en un terreno de caza, con Z, con unas reglas que están establecidas de antemano. Vean ustedes, en la investigación que realicé con Xiomara Villegas, que fue la primera asesora de un diputado que lo denuncia, y que además gana el caso, lo denuncia por acoso sexual, en la investigación que encontré que todos los hombres querían pasar y repartir sexualmente hablando a Xiomara. El marido, el presidente de la República, el diputado, el otro diputado, el chofer, ¿verdad? Estamos frente a una cacería sexual que responde a un mecanismo, es decir, a una planificación, ejecución y encubrimiento perfectamente explicado en un documental estadounidense que se llama The Hunting Ground. Este documental demuestra, si no lo han visto, tómense el diandro antes de verlo, demuestra la formidable organización e institucionalización para que los hombres de los campus universitarios prestigiosos de ese país puedan violar sistemática e impunemente a las estudiantes, a sus compañeras. Recuerdo aquí también los chats tan comunes entre hombres de todas las edades, donde lo que se intercambian son fotos de las nalgas o de los senos de sus novias, de sus amigas, sin su consentimiento, o de mujeres que buscan en internet. Pero además se construye la existencia y la naturalización de la violación, de la violencia sexual contra las mujeres, con la sexualización que se hace de las niñas en las familias, por ejemplo, mediante el uso de ropa y zapatos femeninos, ¿verdad? A través también de la construcción que se hace, ustedes lo habrán visto, de que hay un enamoramiento entre la hija y el padre, ¿no? Ah, es que ella está enamorada del papá. El uso, en Costa Rica por lo menos, en cierta época las niñas usaban unos calzones con vuelitos atrás. Esos calzones los venden ahora en todas las tiendas, en todas las sex shop, porque resulta que a los maridos les excita sexualmente tener sexo con la esposa si tiene un calzón que le hace parecer como si fuera una niña. ¡Qué horror! También se naturaliza a través de la reproducción de figuras como la Lolita, que ustedes lo ubicarán, la imagen de la niña seductora que ataca sexualmente a un hombre, ¿verdad? Que está muy bien ejemplificada y que de hecho el nombre de Lolita viene de la novela, de la infame novela del infame Vladimir Nabokov, donde una niña de 12 años seduce a un hombre grande, o también lo vemos en la novela infame Memorias de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, donde justifica la sexualización, la violencia sexual contra una niña, contra las niñas en prostíbulos, ¿verdad? Así mismo, estas dos novelas que les acabo de decir, sobre todo la de Nabokov, es una de las novelas más traducidas a más idiomas en el mundo. Eso habla de qué clase de seres humanos somos, ¿no? Y a la gente le parece absolutamente maravillosa estas dos novelas. Asimismo, sexualizar a las niñas es común, por ejemplo, en la cultura pop, en la japonesa, ¿no? En los cómics, si ustedes se fijan, vemos los héroes son muy masculinos y las niñas absoluta y ridículamente sexualizadas, particularmente en la manga y en las versiones para televisión que se llama anime. Esto es muy importante porque hay un consumo de la cultura pop japonesa, pero así abrumadora en todo el mundo, ¿verdad?
esto estamos consumiendo también. Y en la cultura poblatinoamericana hay un montón de canciones. Ustedes nada más saquen el rato, por ejemplo, está esta canción horrorosa de Demasiado Niña, de Eddie Herrera. Búsquenla, apunten y búsquenla si no la conocen. Esa es del 2000. Y también una canción que se llama Lolita, precisamente, de Belinda, la cantante mexicana. En esta, ella luce en el video como una niña, y vean ustedes lo que canta. Dice, mi vida es como un videojuego. Toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero esto, esto, eso. Sin duda, Novocop fue el que me escribió, pero en realidad fui yo quien lo inventó. O sea, la idea, reforzando la idea de que la niña es la que seduce, ¿verdad? Reforzando la idea, además, de la niña caprichosa y manipuladora, con lo cual, bueno, pues, ¿quién le va a creer a esto, no? También la moda reproduce ideas de Lolita, como lo demuestran los concursos de belleza. Ok, voy cerrando. Permítame nada más que tomen. Sugiero que vamos a avanzar un poco más cuando las mujeres tengamos el derecho a la dignidad, es decir, que sea insoportable lo que nos hace. El derecho a ser universales, es decir, a construir existencia simbólica. Y en eso las mujeres, con otras mujeres, daríamos la pauta. Tenemos el poder. Si no estuvieran algunas, incluso algunas que se dicen feministas, tan ocupadas sirviéndole al patriarcado, atacando a otras feministas, atacando a otras mujeres, ¿no? Pero si las mujeres podríamos construir, por ejemplo, asistiendo a vernos en nuestras conferencias, leyéndonos, citándonos entre mujeres, compartiendo en redes sociales cosas dichas por mujeres, o sea, construir autoridad, referencia, apropiarnos de la genealogía, como dice Celia Amorós, es que las mujeres de donde venimos es de otras mujeres, ¿no? Construiríamos existencia simbólica. El derecho a hablar en nuestro propio nombre, a que no se nos siga excluyendo de la ágora, ¿verdad? Para dejarnos en lo doméstico, como también señala Amorós, que seamos verdaderamente parte de la política, pues ahí es donde se negocia el pacto de los hombres, en la política, es decir, en el ágora, en la, ¿no?, que alude a las plazas, ciudades, estado griegas, donde se congregaban los hombres, los ciudadanos, ¿no? Cierro con esto. Mientras tanto, digo yo, mientras logramos estas cosas, todos los hombres, en cualquier tipo de relación o no, con cualquier mujer, deberían, digo yo, comprometerse a lo mismo que hicieron la feminista de la época victoriana, Harriet Taylor Mill, y su esposo, el filósofo John Stuart Mill. Cuando se casaron, en 1851, elaboraron una declaración formal mediante la que él renunciaba al abuso de poder que la cultura le permitía. Mientras tanto, les sugiero, nos hacen falta más Deméteres. Les explico. Perséfone, la hija de Deméter, fue raptada y violada por Hades, el dios de los infiernos, y llevada al inframundo. Al enterarse de lo que le había hecho Hades a su hija, Deméter, que es la diosa de la agricultura, entró en cólera y maldijo y juró: la tierra no dará jamás fruto hasta que mi hija me sea devuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. De verdad que este análisis nos permite reflexionarnos, vernos, mirarnos y también proyectarnos, porque has dicho cosas muy ciertas. Tenemos que nombrarnos, hacernos visibles, alzar la voz, seguir luchando por los espacios que nos han sido negados históricamente y hacer visibles a nuestras ancestras que han estado presentes en nuestras vidas y que nos han muchas veces recluido en estas cárceles que nos dice Marcela Lagarde, y de las cuales tenemos que salirnos. Tenemos que salirnos de esos espacios que nos están condicionando y romper esas cadenas invisibles que por un pacto masculino, por un pacto social, nos han colocado en esos campos que nos dice Bourdieu del desarrollo social, ¿no? Y cómo esta dinámica del poder sobre, vamos a tener que irlo rompiendo una vez que nos nombremos. Por ello es bien importante la perspectiva de género,
en todos los trabajos que hacemos, desde el trabajo científico, desde el trabajo cotidiano, desde nuestros propios discursos, porque una vez que lo podamos modificar y entender que tenemos que ser visibles por todo este, toda esta deuda histórica que realmente tenemos como mujeres en toda la sociedad, en todos los espacios, pues realmente nombrarnos, hacernos visibles es muy importante, ¿no? Hemos recibido algunos comentarios muy importantes que queremos leerte porque pues creo que son bastante detonantes también para este diálogo que hemos tenido, esta charla. Así es, Sol, vamos a retomar, doctora, unos comentarios que tenemos desde su segunda participación. Carla Orozco nos menciona los pueblos afromexicanos, por ejemplo, que actualmente están luchando contra estereotipos, racismos y lograr la identidad étnica y la pertenencia en la sociedad mexicana. Esto pues en el caso de México. También nos hace un comentario Rago Azucena respecto a que en Oaxaca pasa lo mismo, a modo de que donde las mujeres parecieran tener el peso de la identidad de la comunidad a través de sus ropas típicas, dice, donde visualmente lo es, pero oralmente la mujer vive una represión culturalmente aceptada e invisibilizada. Entonces, tenemos un comentario más. Y es que en esta lógica de la interseccionalidad realmente es cómo van a ir cruzándose estas violencias, ¿no? Y que nos van a atravesar y que nos van a ir colocando una vez más en estos espacios de pues de discriminación, de desigualdad, de injusticia, ¿no? Y que, como dice esta mística de la feminidad, la vamos a ir identificando, pero no la vamos a poder expresar porque no vamos a ver en algún momento cómo lo sentimos y si las demás mujeres lo vivimos igual, a menos que estemos en un espacio de diálogo, en un encuentro sororo, en un espacio donde también nos quitemos estos yugos patriarcales que nos delimitan y nos definen el pensamiento. Es bien importante poder modificar esto. Sí, Josefina Espina nos hace el comentario respecto a que desafortunadamente las mujeres han sido violentadas en todos los aspectos, en lo sexual, en lo económico, y no hay libertad de expresión. Sí mismo Tania Aurora Melchor nos comenta que le encantó lo del derecho a la dignidad y que pues que hay que luchar día a día por eso, ¿no? Para conseguirlo, hasta que sea reconocido pues por nosotras mismas y por la sociedad en general. La doctora Jimena Avellaneda nos dice que nos ha dado unas inspiradoras palabras. ¿Qué hacer para que nuestras niñas, pregunta, desde la más tierna edad puedan tener mejores expectativas para el futuro y libres de violencia? Es una pregunta que nos quedaría por hacerle, doctora. Sí, ¿cómo decodificamos, no? ¿Cómo decodificamos esos códigos desde temprana edad? Que exacto, han sido pues toda una formación de pensamiento, ¿no? Sí, quiero referirme, no me acuerdo quién, no apunté quién lo dijo, que señala que en las comunidades indígenas aparentemente las mujeres por sus ropas tienen el poder, ¿verdad? Me hizo acordar, esos son argucias, ¿verdad? Ajá, Rago Azucena. Son falsos halagos, manipulación, como cuando le dicen a la que está ahí cocinando los frijoles, cuando los chiquitos, que es la reina del hogar. O cuando el marido dice, yo mi salario, aquí la que manda es ella, yo mi salario lo agarro y se lo doy. Y ahí está, como bien lo señala Marcela Lagarde, contando los cinco, viendo a ver cómo alcanza aquel salario miserable para cubrir y llenar los huecos, porque si no es la responsable del fiasco, ¿verdad? Los eufemismos también, como administradora del hogar, o sea, todo eso hace sentir a algunas mujeres con falso poder, ¿verdad? Luego, con respecto a qué hacer con nuestras niñas, a ver, en general, cada vez que doy una conferencia, siempre hay alguien que me pregunta o que dice, que afirma que hay que hacer algo desde la escuela y desde la familia, ¿verdad? Y yo comento que sí, que claro que sí, pero que hay un problema, que si lo depositamos a eso, a esos espacios, a esas instituciones, estamos partiendo de que ya los maestros, las maestras, las mamás y los papás ya tienen sensibilidad y ya tienen conciencia feminista. Y eso no es así, entonces no podemos partir de que ahí es donde se va a resolver, ¿verdad?
Porque además es una apuesta arriesgada también, porque es como decir, ya pues, tú y yo estamos echados a perder, el presidente, el diputado, la diputada, ya no se puede hacer nada, esperemos el recambio generacional. Entonces, a mí esa apuesta no me gusta mucho, porque además implica un montón más de tiempo. Es decir, esperar, ya, por favor, no nos pongan a esperar más, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué es? Creo que sí se pueden hacer cosas concretas ahora, ¿verdad? El otro día que amablemente me invitaron también a dar una conferencia para una universidad mexicana, les decía, por ejemplo, hay dos cosas que los hombres pueden hacer, porque es que además a las mujeres se nos ha recargado con la responsabilidad de que tenemos que hacer las cosas, que somos nosotras las que tenemos que cambiar. Claro que tenemos que hacer un montón de cosas, pero de eso se ha hablado demasiado. A mí ahorita no me interesa hablar de eso. Hablemos de la responsabilidad de los hombres, ¿verdad? Dos cosas. Una, renunciar a sus prerrogativas. Todo lo que tienen es a expensas de las mujeres. Es decir, si estás en una empresa y hay ascenso solo para hombres y hay obviamente colegas mujeres que son buenas, hay una elección de hombres, como han demostrado montones de estudios en el mundo, ¿verdad? Que se prefieren siempre hombres por ser hombres, independiente de mujeres, por ejemplo, independientemente de su capacidad, por ejemplo, para los ascensos. Entonces, a los hombres les digo, sobre todo a los feministas, a los que se conmueven, y hagan algo concreto, renuncien a las prerrogativas, así al estilo de los actores de Hollywood que le dicen al director, mire, aquí está mi salario, aquí está el de ella, repártelo por la mitad. Mi coprotagonista, y yo soy su coprotagonista, vamos a ganar por la mitad. Me niego a aceptar más dinero que ella, repártalo, ¿verdad? Repartan, hombres, las prerrogativas. Además, tomen conciencia que esas son nuestras expensas. Yo no conozco así un hombre que yo realmente conozco, un montón de hombres buenos y sensibles, que tienen algunos gestos simbólicos, pero así, que yo haya visto un hombre que realmente hace cosas concretas y materiales. Por ejemplo, renunciar a prerrogativas. Y lo otro que pueden hacer los hombres es, y esto es muy fácil, es así, pero facilísimo, hacerse cargo de la reproducción doméstica. Es muy sencillo hacerse cargo, es fundamental. Y si están en una relación de pareja heterosexual, que es donde se juega mucho esta división sexual del trabajo, asumirlo realmente. No decir, yo pago la empleada, pero la encargada de administrar la empleada es la esposa. Eso es división sexual del trabajo. No atender al chiquito y publicar la foto en Facebook, porque eso perpetúa la división sexual del trabajo. Ok, entonces, ¿qué hacer con las niñas? Creo que lo mejor que se puede hablar con las niñas no es decirles, como se le dice en algunos hogares progresistas y en algunas escuelas open, que todos somos iguales, porque no es cierto. La niña ya desde niña sabe, porque ya desde niña vive las consecuencias de que es una niña, cuando le dicen que cierre las piernas, cuando el chiquito quiere besarla o la persigue, ¿verdad? Cuando la limitan. A mí me parece que lo que hay que hacer con las niñas no es decirle que todos somos iguales, es decirle que no somos iguales, que los hombres más por tal razón, ¿verdad? Y que para la cultura los hombres valen más. Y hay que hablarle más bien de lo que pasa. Entonces, la niña va a saber que lo que le pasa es malo, que no está bien. Y la niña va a saber que está siendo escuchada y comprendida. Y el niño va a saber que no está bien. El otro día me reuní con varias colegas y eso me llamó mucho la atención de las niñas. Varias contaron que cuando eran niñas, niños desde sus edades las perseguían para agarrarlas y besarlas. Y yo conté que a mí un enamorado, como se decía, en la escuela, yo le tenía terror y yo oía, me esperó un día en la vuelta de una cuesta, hizo así y me tiró potasa en la cara, porque yo lo... ¡Un niño! Entonces, seamos realistas, ¿verdad? Las niñas ya viven eso, empieza a muy temprana edad, hablemoslo de manera abierta, de manera que las niñas se sientan escuchadas, no seamos románticas, ¿no? Sí, bastante interesante, porque realmente es cómo decodificamos basado en la verdad y que a partir de esa verdad podamos ir deconstruyendo una realidad
para que tenga las herramientas suficientes de afrontar y poder modificar esa realidad. De lo contrario, lo que estamos haciendo como organizaciones, como mujeres en la investigación como tú y otras más mujeres en las redes y todos los movimientos que han existido en la historia por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia, no tendrían sentido. Realmente esto que hoy vemos y que cómo nos estamos dialogando y a través de qué conocimientos y qué pisos estamos hablando, tiene mucho sentido cuando entonces hay otras mujeres que han hecho estas luchas y estos trabajos en los diferentes espacios para precisamente mostrarnos una realidad que no romantice la situación en la que vivimos, sino más bien exponga esa realidad para poder afrontarla y encontrar soluciones como sociedad a esta situación que hoy vivimos, ¿cierto? Cierto, Sol. No queremos dejar escapar algunos comentarios más que nos están haciendo, que han sido bastantes, y tenemos en espera algunos. Me gustaría leerle uno más de Verónica Mona, que le agradece por la conferencia, que es un análisis sumamente importante y necesario. Dice que se le viene a la mente el caso actual que se está viviendo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el que un grupo de mujeres que se resistió a usar el uniforme sexualizado y fueron multadas por las autoridades encargadas de los Juegos. Que esto es una lucha intensa que nos espera todavía. Por demás, está también Mel B, que dice que gracias por hacerlos reflexionar sobre el tema. Elizabeth López enlaza una pregunta y dice, y sobre todo, ¿qué alternativas se tienen cuando en algunos casos no se pueden fortalecer las redes de apoyo de algunas mujeres indígenas que sufren violencia? Hay uno más que dice... me encanta contemplar la idea de que nunca es tarde para comenzar a deconstruir y cuestionar, como bien decía Sol hace un rato, ¿no? No, que esto no se quede en palabras, pues que vayamos más allá, que tratemos de buscar espacios y de visibilizarnos como mujeres a pesar de todos los obstáculos, a pesar de muchas cosas que todavía no se nos permiten hacer, doctora. No sé si hay tiempo para que nos pueda responder la pregunta que tenemos aquí. Sí, nada más quería agregar que en el caso del ejemplo que puso de las deportistas que fueron multadas, el ejemplo que puso Mona, creo que fue Nicki Minaj, me parece, que se ofreció a pagarles la multa, ¿no? Y me encanta. Creo que fue Nicki Minaj, pero, ok. Las redes de apoyo, fortalecer redes de apoyo para mujeres indígenas, yo creo que, de nuevo, tenemos que sumar, lo que nos une frente a un... claro que hay que tener una visión interseccional, pero frente a una visión interseccional que lo que busca es partir y quebrar y desmovilizar el trabajo feminista y de las feministas, tenemos que ver, ¿qué nos une? ¿Cuál es el piso común de las mujeres? ¿Qué nos une, por ejemplo, con las hermanas indígenas, haber nacido mujeres, y partir de ese piso que nos une de ser mujeres, que nos pone a compartir un montón de cosas en común, unirnos, aceptando ahí, respetando las diferencias? Es que yo no veo que sea tampoco tan difícil, ¿verdad? A veces se parte de que respetar las diferencias implica dividirse. No, podemos ser hermanas, ¿verdad? Podemos ser hermanas, seamos hermanas y vemos a ver cómo tramitamos lo que te pasó a ti que no me pasó a mí porque soy mestiza y no indígena. Podemos hablarlo, ¿verdad? Pues bastante interesante el enfoque y yo creo que para todas nos hace... mucho sentido quienes hemos transitado con estos cuerpos de mujeres y con estas asimetrías que nos hacen transitar en estos espacios, la impotencia que muchas veces da, ¿no? Y el querer vivir una vida diferente, un espacio diferente y otras veces, como han dicho otras mujeres, un cuerpo diferente porque este ha sido víctima todo el tiempo
de estas violencias en contra de los cuerpos de mujeres, ¿no? De una vida como mujer y ahora de los cuerpos feminizados. Por eso es bien importante nombrarlo y por ello pues te agradecemos infinitamente, Isabel, la participación, toda esta cantidad de información que nos das y estas perspectivas de diferentes autoras y autores, porque de verdad que nos da piso para ir reflexionando más y que seguramente este es uno de tantos de los encuentros que tendremos contigo en nuestros espacios de diálogo y de discusión. Y pues que te agradecemos infinitamente a nombre de la organización del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Te damos pues las infinitas gracias. Reconocemos tu labor y tu trabajo. Y seguramente pues nos vamos a encontrar en otro momento, Leti. Así es, doctora. Creo que el tiempo pasa volando y hay muchas cosas que hace falta todavía retomar, que la seguramente vamos a plantear en algún otro momento. Muchas gracias, Sol, por compartir el espacio esta tarde conmigo. Y queremos agradecer a quienes nos siguieron en la transmisión de esta charla para cerrar el ciclo del mes de julio. Seguramente que habrá un par de dudas, comentarios más que quieran hacer. Me parece que la doctora deja por ahí un correo electrónico en donde pueden acercarse si quieren saber un poquito más de algún tema en especial o algo que haya quedado inconcluso para esta tarde, que puedan acercarse a través del correo electrónico. Ya nuestro compañero lo va a poner ahorita en el banner. Y invitarlas para que nos sigan el próximo miércoles en un mes más, donde vamos a estar hablando de otro tema. La próxima charla se titula Finanzas Personales para Todas y estamos buscando pues a hablar de las mujeres y de su empoderamiento económico. Damos pie a otros temas también sumamente importantes y queremos que nos puedan seguir en la transmisión. Sí, reconocemos que las mujeres, una de las limitantes es la dependencia económica y parte de ese modo de liberarse de estos yugos es precisamente la autonomía en sus finanzas, en sus dineros, y por ello hemos diseñado este ciclo de conferencias relacionadas con el manejo del dinero como el emprendedurismo, como la economía circular, como el ganarse el dinero para tomas de decisiones propias. Y eso yo creo que es bastante interesante porque se suma precisamente a toda esta devastación sexual que vivimos como mujeres y todavía depender económicamente de los varones por una cuestión económica, porque como dijo en algún momento el contrato social, las mujeres no piensan y no saben, se quedan como en una edad infantil, cosa que está totalmente errónea y hoy lo reconocemos porque somos tan libres y poderosas de poder transformar nuestras realidades y poder tomar nuestros riesgos y nuestras decisiones. Gracias, Isabel. ¿Gustas agregar algo? Gracias, amigas, a ustedes. Gracias a quienes nos acompañaron. Me he sentido muy feliz en este rato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Que tenga una excelente tarde. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Y nos seguimos viendo. Esta transmisión quedará grabada para su próxima reproducción en el momento que ustedes gusten. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde.